amigos, ¿cómo están? ¿Y saben en qué día estamos? En el mejor día de la semana, porque hoy hay fútbol en el Kilian Prince Foundation. Con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. No se puede pedir por más drama. Último partido de la temporada y este equipo se juega la categoría. Una ocasión histórica, Mario. Bueno, señores, ha llegado el final de temporada y hoy hay un solo resultado que les puede servir y salvarse del descenso. Ganar o ganar o ganar. De lo contrario, señores, a empezar de nuevo y en una nueva división. Bien filtrado el pase por ahí. Hay posición adelantada, no pasará. Hay peligro en el pase, ojo. Ahí ven el cuerpo a cuerpo. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Atento, Galaria. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Ojo con este que ha recuperado cerca del arco rival. Acá termina la jugada. Fácil recuperación del balón. Cuidado, que hay peligro de gol. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas. Me con destruir. Tiro de esquina. Ojo que me dan, ojo que me dan. El cabezazo ahí arriba apenas. Uy, que cerquita pasó. Eso sí que tenía olor a gol, ¿eh? Veloso. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Ahí vamos, vamos, vamos. Tenemos salida para adelante, claro, Maris. Muy bueno el robo de la pelota. Creo que te maté ahí, Vélez. Mala mía. Santiago. Vélez. Ahí se va moviendo bien este equipo. Una a otra van completando pases. Dale, 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 dale. Dale, dale, que la cagan, dale. Han logrado despejar el peligro. Bueno, bueno, bueno. Ey, ojo, ojo, ¿cómo estamos? Ahora pues. Máxima en el fondo para cortar ese juego. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Decide reventar. Le amamos. Y se va la pelota para saque de arco. Ya le damos seguros aquí, marica. Si no, botamos todos los balones. Había dado la ley de la ventaja, termina señalando la falta anterior. Qué bien parado que estaba para cortar. Este es un buen paso. Y no hay mucho para decir de esta jugada. Hola, mi Esteban. Nada más. Ahora si quieres, ahora si quieres. No afanemos. A este chico no lo querés de cuñado, no te deja hacer nada en el área. Willis. No consigue robar el balón y será lateral. González. Pierde la pelota el Arsenal.
Ya le dio su centro al segundo palo, ¿no? No sé si son dos equipos muy parejos Juan. o es que se tienen mucho respeto porque acá nadie está arriesgado. Gran corte defensivo. Debe el equipo perdiendo la pelota. Pelotas. González. Vamos. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Posesión. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. A continuación, el lateral. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. El árbitro que señala que le suma un minuto al partido. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol, se terminan los primeros 45. Metemos en el segundo tiempo de este partido empatado. Qué buena pelota metieron. El pase que no llega a ningún lado. Esa pelota se va por el costado y lateral. García. González. Botinelli. Ha interceptado bien este jugador. Qué manera de regalar la pelota. Qué bueno. Otra vez. Bien marcado ya. Al arriba, al arriba, al arriba. Estamos cagando. Bueno, culo. Rápido modificar la idea, presionar para recuperar. Qué gran servicio. En medio que tengo. Ahí se queda la pelota. La pelota que se escapa por el costado y sale de mano. No hay manera que le quiten la pelota. Esa pelota es buena, cuidado. Hermosa barrida. García. González. Pelotazo, pelotazo, pelotazo.
Se van para atrás, se van para atrás los centrales. Esta puede ser buena. Están fuera, están fuera. Han levantado la bandera. Ocho. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Y así de fácil se han quedado con la pelota. Ha cortado la No, jugada tiene un pase, pero no peligrosa. me cortó. Ángel, Ángel. Ey, ojo, Ángel, ojo. No sé si la van a que te tiró todo. Vale, vamos. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Está más el azul, ese no sé quién sea. Y se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Ojo con esta, viene. Ha sido gol en propia puerta, una verdadera lástima. Eso, igual, eso en VPN no está, que no se puede estorbar al arquero. Ya, después vemos eso, dale, juguemos, Juan. Santiago. Mucha construcción de juego para el Arsenal cerca del área rival. Buscan un gol. González. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. García. 10 minutos para que se termine el partido. Si no reacciona pronto el técnico, con esta defensa hoy se llevan una bolsa de goles a su casa. ¡Y está! Sigue ganando terreno con la pelota. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Tiene espacio por ahí en ese costado. Hay oportunidad de cruzarle y hacer daño. Un equipo que recupere es un equipo que está bien parado. Si revisamos las cosas, Mario, tenemos a este equipo ahí cerca de la derrota cuando lo que quieren es ganar para evitar el descenso. Mientras hay tiempo, hay esperanza. Eso lo dejamos ahí. Pero tienen que jugar mucho mejor para conseguir los 3 puntos y salvarse. No lo veo claro. Se corta hasta ahí nomás la jugada. Se terminó. Y con esto también la esperanza al cerrar el partido. La derrota los lleva ya al borde del precipicio. Este equipo.
a todos y muy buenas noches y muy buena noche además. Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo. Marito Kempes, el orgullo siempre de compartir la cabina con una leyenda como él. Soy Fernando Palomo y esperemos que el equipo venga hoy preparado para zafar del descenso en este que es el último partido de la temporada. Arsenal frente a un equipo que quiere volar como el Peter Pan. Señores, a pesar que esta temporada ha sido un desastre para este equipo, quizás este sea el partido más importante de todos. No les queda otra alternativa que ganar, o de lo contrario, van a descender. Por eso se tienen que dejar la piel y la vida en este partido. Rooney. Balón dominado por el conjunto del Peter Pan. Avanzan solo sin campanilla. Esa pelota puede pasar al medio. Se pasan la pelota para buscar un vacío. Venían bastante bien, pero se la cortaron. Ramírez. Giraldo. Rooney. El centro que termina con dominio del rival, pero pueden perderla. Se viene el centro. Mucha construcción de juego para el Arsenal cerca del área rival. Buscan un gol. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Rooney. Viene ahí para meterse en el trayecto. Pone el cuerpo para protegerla. ¡Qué pedazo de error de la guardameta! Rubio. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Willis. Veloso. Cerca. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Vaya providencial recuperación de pelota. La verdad que el movimiento de la arquera, Fernando, ha sido espectacular. Y con eso fue suficiente para que la pelota no entrara y el empate sigue en el marcador. Santiago. Rooney. Tiene que intentar cruzarla. Hace bien sacándola del peligro. ¡Qué bien cómo ha llegado al cierre! Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Atentos que de este córner no va a suceder absolutamente nada. Ahí recuperan la pelota en su área. Nada de eso, va a estar comprando el árbitro. Siga, siga. Y al final no dio la ley de la ventaja. Marcó tiro libre. Le costó, pero sigue rodando. Mucha construcción de juego para el Arsenal cerca del área rival. Buscan un gol. A continuación el lateral. Balón interceptado, no han completado la jugada. Mira esos peinados modernos, Marito.
Hay uno ahí, ya lo viste, uno de pelo verde en la tribuna. Mira, ahí a la derecha. ¿Me quedará bien algo así? ¿Te parece? La verdad que no tengo dudas, ¿eh? Serías el relator más moderno del fútbol. Pase bastante peligroso. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. Se viene el tiro de esquina al área. Y hasta acá llegamos con esta acción. Hay peligro en el pase, ojo. Pelota desviada. Se viene el tiro de esquina. Esa pelota ha salido en lateral. Muy buena intervención. Willis. Mucha construcción de juego para el Arsenal cerca del área rival. Buscan un gol. Veloso. Rubio. Buena intercepción. Esto puede terminar en gol. ¡Gol! Marito, estamos ante uno de los goles más importantes en la historia del club. Sí, Fernando, es un gol muy importante. Alegría que dure, pero sin distancia. Y es que seguimos con el partido 1-0. Apenas un minuto de tiempo añadido. Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área. ¿Cómo tapado eso? ¿Me explican? El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte, 1-0. Ha habido más emoción en la grada, Mario, en el campo muy poco después de 45 minutos. Un partido muy parejo, hay ventaja, pero esto no es definitivo. Nos vamos metiendo ya en el segundo tiempo. Peter Pan está abajo en el marcador y lo tiene que remontar. Ahí llega el centro. Pero la guardameta intercepta esa bocha con seguridad. Por afuera, si llega le quedará buena. Tiene el empate. ¡Gol! ¡Qué bofetada para este equipo! La verdad que tienen que responder y rápido, porque fue todo esto producto de errores que se podían evitar, y más en el último día. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Santiago, qué buen pase ha metido.
López. La puede levantar al medio. Este puede ser el de la ventaja. Atajador impresionante con el disparo ahí nomás. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Presionan en portería, pero llega bien el balón. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Se viene el saque de manos. La hace bien, ahí queda la bocha. Parece que la pelota quema, la han regalado. Muy buena defensa, le sacó el balón y ni cuenta se dio. Horrible el pase, hay que estar más atento. El árbitro pita la falta, pero en la anterior. Rooney. Excelente pase filtrado. El árbitro que dice que la pelota abandona y el lateral será para el Arsenal. Oportuno en la recuperación de la pelota. No consigue robar el balón y será lateral. Se viene y no deja de avanzar. Pero la defensa detiene bien el avance. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Tremenda forma de llevarse la chimbomba. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Qué buena forma de detener este ataque. No hay problemas ahí para la dueña de los guantes. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Parece que he confundido los colores de la camiseta. Hay peligro en el pase. Cuidado que puede terminar en gol. Fue buena la del arquero. Decide reventar la pelota. Casi se rompe el empate, pero el arquero dijo, acá estoy yo. Filtraron el balón. Y esta jugada no llega a nada. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Justo les ha quedado la pelota. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Buen centro. Ahí está la ventaja. ¡Afuera! Willis. Veloso. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Ahí aguanta el balón y sigue. Está poniendo bueno esto del marcador. Necesitan ganar para mantener la categoría y el empate actual es buena plataforma para ir a saltar hacia el triunfo. La verdad que ya no le quedan más partidos, así que si ganan o ganan hoy se pueden llegar a salvar. De lo contrario, pues lo está esperando la otra división tranquilamente con los brazos abiertos. 6 minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Balón interceptado, no ha completado la jugada.
Vélez. Va a intentar cruzar el balón. Tremendo el bloqueo. Gran presión en el ataque, ojo. Rooney. Aquí la tiene, puede ser la última jugada para ganar el partido. Si los meten ahora no habrá tiempo para la reacción. Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área. ¡Qué gran córner que tienen para ganar el partido! Minutos más de juego después que 90 no fueran suficientes para sacarse diferencia.
reflectores de este maravilloso escenario. Les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial. Les habla Fernando Palomo, acompañado de Marito Kempes, del Matador. No se puede pedir por más drama. Último partido de la temporada y este equipo se juega la categoría. El Arsenal buscando el triunfo contra los Lions. Bueno, señores, ha llegado el final de temporada y hoy hay un solo resultado que les puede servir y salvarse del descenso. Ganar o ganar o ganar. De lo contrario, señores, a empezar de nuevo. Y en un... ¡Este es buena! ¡Parece buena! Bien salvado el balón. En el área y hasta acá llegamos con esta acción. Ha recuperado muy bien Valiente. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Fácil recuperación del balón. López, Willis, desechando el peligro. Corner al corazón del área. Viene el portero, prosigue. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Santiago. Kelly. Pierde la pelota el Arsenal. Va a reponer la pelota desde el costado. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. El partido que sigue empatado, están tratando de desequilibrar desde el juego. López. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Kelly. Llegaron a apurar a este jugador. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Fácilmente se limpia del contrario. Guarda con ese, qué buena. Alejando la pelota. Willis. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Mantiene la pelota y se acerca. Esto puede terminar en gol. Puede meter el centro, Tito. Pelota desviada, se viene el tiro de esquina. Ojo que cae gol. Ahí está. Será el definitivo. Será con el que se quede en esta categoría. Es importante este gol, Fernando, pero yo creo que no se tienen que dormir. Esto no ha terminado. ¿Y por qué no buscar un gol que le dé más tranquilidad todavía? Y es que seguimos con el partido 1-0. Qué buena forma de detener este ataque. Willis. Estaba pidiendo por apoyo, se lo tiene. ¡No tapó en el fondo! Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner.
Se viene el tiro de esquina al área. Y ahí se viene el rechazo. Gran presión en el ataque, ojo. Hay falta del Arsenal y regalan este tiro libre. Qué manera de avanzar para el cuadro de los Lions en esta jugada. Pero ahí está, la defensa logrando recuperar. Willis. Ahí están buscando el contraataque. Mucha construcción de juego. Una jugada peligrosa que han cortado y seguro veremos tarjeta. Gran centro. Esta vez no pudo ser. El balón se va de largo. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Marica. Santiago. Tuvo pelota en la entrada. Se viene el centro. Kelly. Ahí se quedan con la pelota. Va a reponer la pelota desde el costado. Willis. Ha regalado la pelota a los Gunners. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. Ahí tiene un regalito para los defensores. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Intensa lucha por la pelota. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Un resultado fiel reflejo del trámite del partido. La verdad que la lentitud ha sido predominante. Sí, me parece que existe demasiado respeto entre estos dos equipos. En Antonio. ¿Lo han disfrutado? ¿Le gustó? Sí, ha sido bueno el partido, ¿no? Bueno, por ahora el segundo tiempo comienza con Lions. Uy. ¡No! Terminándose el partido y hay penal. Ojo con esto que puede cambiar la historia. Acá se puede empatar todo. Y después del penal, la pena de una tarjeta amarilla. ¿Podrá ser esta la de la igualada? ¡Tapó el penal! ¡Tapó el penal, Marito! Ya era hora que agarrara algo. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Despejando la bocha. Por ahí no la puede perder, ahí no la puede perder. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Sobresaltos, le queda el balón de nuevo. Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota.
Vélez. Llegó a poner fin al juego. Peloso. Bajó la pelota, le queda muy fácil. ¡Gol! Un gol clave. Con esto están más lejos del descenso. Y es una gran alegría. Oh, ha dado dos pelotazos, ¿ok? Pelota con mucha tranquilidad. Peloso. Vélez. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota. La ha robado. Era ahí en la recuperación. Uy, marica, controlé mal. Esta puede ser buena. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Kelly. Puede cruzarla. Bien tapado ahí. Oh, no, bueno, 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 bueno. Corta, corta, estamos jugando. Ahí ven el cuerpo a cuerpo. Ha levantado bien esta pelota, que puede pasar algo. Le quedan 20 minutos al partido. Atento, buen pase. Se viene el gol. ¡Ojo! Picó el balón. Se viene el gol. Increíble lo que ha hecho. Se alejan cada vez más. 3-0 de momento. Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. Marica. Vélez. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Ha enviado una buena pelota, pero ojo, ahí fuera de juego. Valencia. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Digamos que no fue el tiro soñado. La verdad es que no me explico lo que quiso hacer. Oportuna intervención levantando el balón. López. El balón que sale disparado. Así de fácil se ha quedado con la pelota. Peloso. Ahí están filtrando la bocha. Ha cortado la jugada peligrosa. Santiago. Llega cortando bien y recupera. Se les escapó la chimbomba.
peligroso. Tiene ganas de tiro en el centro. Willis. Excelente como tapa. Sigue sin parar, gana terreno. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Levantando el cartel, se juega uno más. Lo están presionando en la línea de fondo. Y no podía ser de otra manera. Con Drame. Gracias, Esteban. Gracias, Esteban, por llamarme para que venga a arreglar mi herdero. Gracias. No, normal, papi. Es que tú eres DT, tú eres. Papi, pero si yo no te he dicho nada. Si te hubieran putado o algo, yo no hubiese ni siquiera jugado este partido. Si te hubieran putado como tú dices o algo, yo ni siquiera hubiese jugado este partido. No, normal. No estoy bravo con nadie.